Arratsaldeon Europako legebiltzarrean gaude baina gaur talde berezi batekin eta hemen daukaguz pertsona bi Berangoko alkatea Anak berak kontatuko digu nortzu diran eta zertan etorri diran Ana Bueno ba ezaskunek esan duguenez Berangotik gatoz e, Berangotik gatoz baia benetan datorrena da e, Simon de Otxandategi taldea ni eureri eurei laguntzera ator E, talde honek eh e, dantza eta kanta egiten deu eta bueno, e, interes berezi bat deu eh ba legebiltzarrau ezagutzeko. Eskerak asko. Iñaki, kantais, pero además tenéis una escenografía, bailáis. Habéis tenido dimensión europea también. Pero creo que trabajáis a la vez un tema que es muy interesante: el tema de la inmigración, la integración. Cuéntanos ese proyecto que, que desarrolláis desde esta asociación. Sí, bueno, como decía Anabel, somos un grupo de danchas. ...del que juega un grupo de San Panchar, un grupo de canto... ...una serie de infraestructuras, etcétera... ...pero bueno, en el grupo nuestro miramos también bastante... ...la parte social, ¿eh? porque yo creo que el, el folclore... ...la cultura está un poco a falta, sobre todo en lo que es... ...bailar y cantar, eh, un niño que es cojo, que no puede bailar... Eh, ...no se puede quedar, estar, o no puede estar fuera... ...de una entidad eh, social, nosotros intentamos... ...por ejemplo, con las infraestructuras que pueda pertenecer a una... A un grupo como el nuestro, ¿no? Pues para cantar pasa un poco parecido, ¿no? Algunos aquí que van a cantar, pues cantan un poco mal, pero bueno, pueden cantar, o sea que ¿eh? pueden cantar y estamos en, en, en lo que es el grupo, ¿no? Pero luego, además de eso, hemos hecho colaboraciones con grupos y con entidades de otras partes de, de Europa y del mundo también. Una de ellas reciente, en Senegal, y ahí conocimos una serie de gente con una serie de dificultades, como las de todos los países, pero allí más, digamos, más señaladas. Conocimos una niña, una niña que se llamaba Abi, que tenía un problema de salud importante. En Euskadi gozamos de una sanidad... Yo no sé si es líder en el mundo, pero fabulosa, fabulosa, y bueno, hablamos con gente, pues a ver si podíamos intentar eh, sanarla y bueno, eh, después de preparar toda la documentación y con todo preparo para darle pues falleció la niña. Y ese proyecto que teníamos en medio de, de hacer un, una serie de trabajo de música, pues lo, lo reestructuramos, metimos una canción hecha para esa niña en especial y metimos en el grupo a cuatro personas, cinco personas senegalesas, una de ellas el padre de la niña, pues para que participe con, con nosotros, lo que pasa es que se les ha acabado casualidad, el contrato de trabajo no nos ha dado tiempo a estarles aquí porque nos habría gustado que vengan con nosotros, como digo, participan en los festivales, y en todas las actuaciones del grupo. ¿no?... Queremos mandar eh, y tener un recuerdo muy grande para toda esta gente que necesita tanto apoyo, tanto apoyo, que se conforma con tan poco y que bueno han visitado Verango en innumerables ocasiones, viven en nuestras casas, son gente encantadora. Pero sobre todo un saludo para ti por invitarnos a venir aquí. Yo quiero de, de felicitarte también por, por el trabajo que estáis desarrollando, que sigáis adelante, que defendáis a Euskadi, que Euskadi es lo que es y se ve en el mundo, se ve en Europa más en concreto, que somos una nación, que lo vamos a conseguir de forma fehaciente. Nosotros, los que estamos un poco por debajo trabajando por la cultura, que seamos capaces de, con nuestro trabajo, servir de muestra para que vosotros llevéis eso donde tengáis que llevar, para que todos hagamos fuerza y el día que eso lo consigamos, felicidad completa. A ver si hay algún negro también entonces. Es que ricasco, yo creo que bueno pues nos han dado una lección vital y sobre todo yo creo que es un momento de emoción porque como la cultura la cultura en Euskadi está sirviendo eh, con esa sensibilidad social para la integración que tanto necesitamos y proyectos como el vuestro pues nos ayudarían a dar una solución diferente a este problema tan intenso en Europa. Es que